Hola, tengo el placer otra vez de hablar sobre la parashá de la semana. Parashá de esta semana es Vayetse. Aquí nos la Torá nos relata cómo Jacob, nuestro patriarca, que estaba huyendo de su hermano, que él había dicho de que si tuviera la oportunidad, él iba a matar a su hermano Jacob. Así que los padres lo mandaron a ellos a Mesopotamia y dejar de Beersheba. La Torah empieza a decir, Vayetse Jacob mi Beersheba, salió de Beersheba y él es Harana en la dirección para ir a Harán, que es a Mesopotamia, ahí a encontrar una esposa, hacer una familia. Ellos dijeron, no queremos que vayas a casarte, a unirte con ninguna de las mujeres de aquí, de Kenán, que eran idólatras, sino que vayan a nuestra familia y allí para coger una esposa. En camino, cuando él se siente cansado, la noche llega y él se queda del cansancio a dormir y tiene como piedras para su almohada. Y en ese momento que está durmiendo, tiene un sueño que es increíble, que es una expresión, digamos, tiene ese sueño que es una profecía tan grande que Dios le estaba diciendo a él con lo que estaba viendo de que lo iba a proteger. Primero él ve una escalera que está establecida en la tierra y va a las profundidades de los cielos, va llegando a los cielos y ahí vienen ángeles que van subiendo y bajando. Lo que él está viendo en esa visión, que esa es profecía, es que Dios está con él y le está diciendo, no te preocupes, yo soy el Dios de tus padres Abraham, Isaac, yo les prometí a ellos la tierra de Canaán y la tierra de Israel y tú la vas a heredar y yo te voy a proteger hacia donde vaya, no importa con quién tú te encuentres, yo te voy a proteger y te voy a hacer llegar de vuelta a tu destino otra vez, a la tierra que te prometí y tú la vas a heredar. En ese momento que tiene esa visión que nos dice que los ángeles, nuestro rabino nos dice que los ángeles representan los países y la gente que siempre han tratado de hundir al pueblo de Israel haciendo guerra. Todas esas naciones pues han subido, pero últimamente bajarán. Y nada más el pueblo de Israel se quedará estable como esa escalera que está en la tierra y va penetrando en la profundidad de los cielos. Entonces, él cuando se despierta, se siente pena y se siente mal. Y la pregunta es, ¿por qué es así? Con esa visión tan grande que tuvo y con la protección de Dios, él se tendría que sentir muy feliz de que ha tenido esa visión. Pero sin embargo, él está decaído, se siente defraudado, frustrado por eso. Él dice, Ajen yesh Hashem b'makom hazeh v'anochi liyadati, de que es verdad que aquí está Dios, es un lugar tan sagrado y yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, no se hubiera hecho a dormir. ¿Por qué es eso? Porque la respuesta para eso, él se sintió mal porque él dijo, si es que yo sé que hay algo importante y sagrado en mi vida en ese momento, yo no lo puedo dejar y me voy a echar a dormir. Así es el mensaje que Jacob nos quiere enseñar, que muchas veces tenemos tantas cosas que son sagrados momentos en nuestra vida. Por ejemplo, estamos con nuestros hijos e hijas,
Esos son momentos sagrados. Cuando estamos con nuestra mujer, con nuestros esposos, esos también son momentos sagrados. Hay que apreciar los momentos. No puede uno echarse a dormir. Dice que el Hatam Sofer una vez dijo, una persona, él no le gustaba las siestas largas en el Shabbat. Porque decía, si una persona es Shomer Shabbat, quiere decir que él como un guardia, él tiene un puesto que tiene que es Shomer, que tiene que guardar lo que es el Shabbat. Si tú tienes un puesto que guardar, tú no puedes dormir en tu puesto. Por lo tanto, tiene que ser y que estar despierto y que aprecie lo que tienes que hacer. Igualmente nosotros, todos momentos que nos vienen en la vida, tenemos que apreciarlo y guardarlo y considerarlo. Amén. De que estemos conscientes.